versículo 2 hacia adelante y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de la persona maravillosa del Espíritu Santo. Amén. Dices, oh Jehová, luego cantáis, ¿eh? He oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Tomen asiento, por favor. El profeta Habacuc, el nombre de Habacuc quiere decir abrazar. Ese es el propósito de la palabra, abrazarte. Habacuc ejerció su ministerio durante el reinado del rey Joacim, o Joacim, se diría así, entre el año 609 a.C. y el año 597 a.C. Todo esto está reflejado en la Biblia, en Segunda de Reyes, capítulo 23, y también en el libro del profeta Jeremías, capítulo 22, del versículo 13 al 19, ahí aparecen momentos y escenas del profeta Habacuc. Gloria al Señor. Amén. Israel está en un momento de declive espiritual y el profeta lanza una denuncia al pueblo y él se queja de la injusticia que está habiendo en medio del pueblo de Israel. En Jerusalén hay opresión y extorsión al pobre y al débil. Se levantaron usureros. Eso existe hoy. Hay muchos usureros. Prestamistas se llaman ahora. Se han modernizado más. Hombres que le dejaban dinero a los necesitados y a cambio tenían que devolverle ese dinero más el porcentaje que ellos pidieran. Eso existe hoy. Han habido muchos problemas con los prestamistas. Con eso no se juega. Gloria al Señor. Cuando la Biblia decía que cuando veas a tu hermano pasar necesidad, así lo decía el libro de la ley, préstale a tu hermano sin usura y sin interés, para que en Israel no hubiera pobre ni necesitado. Amén. Hay personas que le dan algo esperando recibir algo a cambio. Eso no me vale. No quiero regalos trampas. Quiero regalos de corazón. Amén. Amén. Si tu regalo, por decirlo así, vale entenderlo, si tu regalo tiene una trampa detrás, quédatelo para ti. Amén. Porque los cristianos, cuando hacemos algo, lo hacemos con el corazón, no con un interés. Gloria a Dios. Joacim fue conocido por la maldad y por el mal carácter que tenía. Y parece ser que, como la cabeza no estaba muy bien, el cuerpo, pues cogió la forma de la cabeza. Hay un dicho griego, un proverbio griego, un dicho griego muy antiguo que dice: mente sana, cuerpo sano. Esto es parte de la realidad. Cuando la cabeza es sana, normalmente el cuerpo también es sano. Entonces el profeta Habacuc levanta una queja al pueblo y se da cuenta que entre ellos mismos se están destruyendo y haciendo daño. Y es una pena esto, ¿verdad? No es una pena. El apóstol San Pablo, cuando habló de sus sufrimientos, dijo: he sufrido peligro entre los gentiles. Y yo decía: bueno, es lógico que por tu fe, por tu nación, por tu cultura, por tu forma de vivir,
sufras peligros con los gentiles, tiene lógica. Pero dijo San Pablo, pero también he sufrido peligros entre los de mi nación. Eso ya no tiene lógica. Amén. ¿Por qué que me dejáis que me sienta? ¿Puedo hablar como si fuera el pastor de la iglesia? Porque que los de afuera nos aborrezcan y nos pongan trabas y nos hagan la guerra, es lógico. Porque si se lo hicieron al padre de familia, ¿cuánto más a nosotros? Pero lo que no es lógico, que entre nosotros hayan discordias, disensiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Os acordáis del libro de Nehemías? Creo que prediqué una vez de Nehemías, que cuando Nehemías quiso restaurar los muros, antes de llegar a la restauración del muro, creo que tenía 13 capítulos el libro, no mal recuerdo, y estuvo más capítulos arreglando los problemas internos del pueblo que restaurando el muro que los iba a proteger. Gloria al Señor. Y no es una pena, hermanos, que a veces no tenemos bastante. Pregunto, quiero hablarte con el corazón, ¿vale? En esta tarde, sin herir a nadie, y sin, quiero que reflexiones. No tenemos bastantes problemas en la vida, que cuando venimos a la iglesia, que es nuestro lugar de descanso, de bienestar, donde buscamos la paz, encontremos más guerra dentro que afuera. ¿No es mejor que entre los hermanos nos ayudemos? ¿Estáis de acuerdo, sí o no? Amén. Entonces la denuncia se ha hecho, hermanos. Y en el capítulo 1 del versículo 5 al 11, eso va a quedar ahí grabado, el profeta Habacuc predice una invasión de parte de los caldeos. Los caldeos eran los babilonios, Nabucodonosor, Nabodino, Belsasar, etcétera, etcétera, los reyes caldeos. Esto funciona así y Dios funciona de esta manera. Si no recibes corrección de adentro, Dios te tratará con golpes de fuera. Esto funciona así, hermanos. La roca tiene dos formas de dar agua, Bastián. O hablando o golpeando, pero dará agua. Y Dios trata así a sus hijos. O lo haces cuando Él te habla, o si eres rebelde, Él te golpeará, pero hará que saques agua. Amén. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Amén. Si no recibes la corrección de adentro, la administración de adentro, quizás Dios te trate con golpes de afuera. Gloria al Señor. Amén. En el capítulo 1, versículo 12 al 17, he dicho que es un mensaje sencillo, luego vamos a ir al final, ¿vale? Surge un diálogo precioso, porque cuando se habla con Dios, todo lo que sale es bueno. Los mensajes tienen que nacer del diálogo con Dios. Las alabanzas tienen que nacer del diálogo con Dios. Gloria al Señor. Y surge en esta conversación entre el profeta y Dios, y Dios y el profeta, una rica teología, según dicen los comentaristas, que demuestra en este capítulo, y voy a decir una frase y quiero que lo confirméis con amén, que Dios es soberano. No creen ustedes. Dios es soberano. Él es soberano de destinos de los pueblos, de los reyes y de las naciones. Cuidado, no estoy hablando de la soberanía en la salvación. Cuidado, Dios no elige soberanamente a unos para salvarlos y a otros para condenarlos. Esto es calvinismo y Filadelfia no creemos en esta doctrina. Gloria al Señor. Sí que creemos, hermanos, que Dios es soberano. Del Señor es la tierra y su plenitud. Él es el que sostiene el universo. Gloria al Señor. Entonces, teólogo, perdonad la expresión, teologuillo, que predicas la soberanía de Dios y luego nunca te veo descansar en ella. Predicas que Dios es el Todopoderoso y cuando te viene el problema más pequeño te tambaleas. Si predicas y crees que Dios es soberano, es que tienes que vivir firme en la presencia del Señor y no hay problema que pueda hundirte, porque Dios está por encima de todos los problemas que tú puedas tener. Gloria al Señor.
Pues la Biblia dice que ni un pelo de nuestra cabeza puede caer al suelo sin su permiso. Gloria al Señor. Los que no tienen pelo, digo, pues vaya, ha sido Dios el que ha dicho que... Gloria al Señor. No te puede acontecer nada sin su permiso. Es más, el libro de Romanos dice, para los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Para los que aman a Dios, solamente hay una hermana que ama a Dios. Para los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Dice, todas las cosas, todas las, no las buenas, no las que me gustan, no las que yo quiero, no mis caprichos, todas las cosas les ayudan para bien. Los golpes, las heridas, las pruebas, perdonar esto, y esto es para gente madura, las enfermedades, todo eso, si amas al Señor, sacarás provecho para bien. Gloria al Señor. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Pero sí tengo que decirte que cuando Dios te mete en el horno de fuego y en la prueba, no te quiere avergonzar ni destruir. Él tiene el propósito de purificarte, de perfeccionarte y de santificarte. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Y el profeta profetiza, hermanos, juicio inminente, invasión inminente, y dice, Dios lo va a permitir, y luego, gloria al Señor, nos librará para que aprendamos a obedecer antes que a ser golpeados. Atención, para que aprendamos a obedecer antes de ser golpeados. ¿Me dejas que te haga una pregunta en esta tarde, Iglesia de Oliva? ¿Cuántos quieren que les haga esta pregunta? Levantarle la mano y decir amén. Te voy a hacer una pregunta y respóndete a ti mismo. ¿Qué efecto ha causado en ti el paso de los años? Después de 30, 40, 20 o 15 años de evangelio, ¿eres más cristiano que antes? ¿Eres mejor cristiano que antes? ¿Vives más esforzado que antes? Gloria al Señor. Yo digo que la vida del cristiano, el camino del justo, dice la Biblia, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. No creo en los cristianos que retroceden, no creo en los cristianos que van hacia atrás, creo en los cristianos que crecen, creo en los cristianos que avanzan, creo en los cristianos que se perfeccionan, creo en los cristianos que maduran. ¡Sí! Y cuando Habacuc visualiza el juicio que va a traer Dios sobre Israel, claro, lo mío me duele, Habacuc. Entonces Habacuc se queja y Dios pone remedio, pero él protesta en el versículo 12, porque claro, ahora el juicio va a caer para todos. Para el forastero y para mi colega, para el de enfrente y para mi familia. Y somos así, hermanos. Pedimos, hermanos, justicia para el colega, pero venganza para el forastero. Y esto no funciona así, hermanos. Dios no tiene dos varas de medir. Y el hombre de Dios y la mujer de Dios no tiene que tener dos varas de medir. Cuando una familia grande hace algo mal hecho, tiene que corregirla. Cuando una pequeña hace algo mal hecho, tiene que corregirla. No se puede tener una vara para unos y otra vara para otros, porque Dios es un Dios justo. ¡Gloria al Señor! Y Jehová vuelve a responder a Habacuc, y Habacuc dice, sobre mi guarda estaré, y sobre mi fortaleza afirmaré el pie, velaré para ver lo que se me dirá y qué me ha de responder tocante a mi queja. Y dice el versículo 2, y Jehová me respondió, porque Dios responde, ¿eh? Dios tiene boca y habla. Padre, Dios tiene boca y habla. Y le dice Jehová en el versículo 4, he aquí cuya alma no es recta, se enorgullece. Mas el justo, vaya versículo este, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sabéis lo que está precipitando esto? Doctrinalmente, os voy a hablar un poco doctrinalmente, está hablando de la justificación por la fe, escrita en Romanos capítulo 1, 17, Gálatas 3, 11, y de la santificación escrita en Hebreos 10, 38. La fe no es una confesión, hermanos, la fe es un estilo de vida. Te lo voy a repetir de nuevo. Ser un hijo de la fe no es venir un día aquí y decir, confieso que Jesús es el Señor, yo lo reconozco en mi vida, me arrepiento, entra en mi vida y a partir de hoy te voy a seguir y he confesado y luego me marcho y hago lo que me da la gana. Eso no es un hombre que vive por la fe ni en la fe. La fe no es una confesión de la boca, es un acto del corazón que determina vivir en
históricamente dice, va a caer juicio sobre el pueblo. Habacuc dice, pero los que sean justos serán conservados. No porque yo los preserve, dice, sino porque ellos mismos, en su acto y en su forma de vivir, van a conservar sus propias vidas. Gloria al Señor. ¿Me dejáis 5 minutillos? ¿Me dejáis 5 minutos, sí o no? Comienzan unas sentencias que las voy a dar rápidas porque no quiero pararme ahí. Y dice el profeta, ¡ay del que multiplicó lo que no era suyo! El que tenga oídos oiga. No multipliques a costa de otros, por favor. Multiplica con tu esfuerzo. No multipliques manipulando a otros. Multiplica con tu legalidad. Dice, ¡ay del que codicia injusta ganancia para su casa! Para poner en alto tu vida, a tu nido, cuidado con lo que codicias. Que lo que codicias puede destruirte. Que hay gente que tiene expectativas de vivir una vida muy alta y muy elevada, pero haciendo lo que le da la gana. Negocios turbios, pagas que no tienes que coger, plantaciones de marihuana y cosas que eso no es de Dios. Así no se consiguen las cosas. Es mejor lo poco con manos limpias que lo mucho, hermano, sucio. ¡Gloria a Dios! Hay el que edifica la ciudad con sangre de otro. Hay gente que quiere subir a costa de machacar a otros y está esperando ver tu ruina para subirse en las ruinas de tuyas y verse más alto. Sí, hay gente que se piensa que tirando a otro es más grande. Tengo que decirte que en este camino hay que correr con legalidad, con limpieza, con honestidad. Si subes, sube legal, pero sin tirar a nadie. ¡Gloria a Dios! Estos son los que más me gustan. ¡Ay, del que le da de beber a su prójimo y lo embriaga! Toma, come. Toma, mira qué vino más bueno. Toma, goza, que para gozar. Dice, con la intención de mirar su desnudez, es decir, sus defectos, para luego publicarlos. Que son los suaves. Los suaves, que te regalan el oídico y te dicen, qué bueno eres, pastor. Yo estaba en la iglesia, que había uno, no decía iglesia, que venía y me decía, pastor, eres el mejor. Y cuando me iba, decía, este pastor no vale, a ver si no vaya. Pero no vale porque había parado a su yerno, que era candidato, claro. No te gustaba lo que había hecho. Pero no es pastor. ¿Cuánto hay así? ¡Pastor! Y luego por detrás. Cuidado las cartas que llevas. Perdonar esa expresión, luego lo borras. Cuidado que a veces sin darnos cuenta llevamos cartas que no son de Dios, por no decir otra cosa. Y nos convertimos en un cartero que no sé quién es el que nos manda y nos lleva, nos trae. Porque la cizaña es del diablo, que Dios la reprenda. ¿Cuánto me gustan los hombres que te van de cara? Oye, que te... Oye, chacho, pastor, que lo has hecho mal, que esto pum, 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 pum. Pues sí, es verdad. Me quito el anillo y digo, es así. Pero qué poco me gusta eso. Buscando a los que están en desacuerdo. Este le cae mal el pastor también. No siembres discordia, que le quitas trabajo al enemigo. Este silencio me encanta, este silencio. Gloria a Dios. Este silencio me encanta más que el aplauso. Qué bonito la gente que va de cara, de verdad. Con sus fallos, hermano, todo. Okay. Habéis visto 1 millón de fallos ya. En el 8-9 es que yo he visto 1000 fallos. No soy perfecto, me dan cuenta que no soy perfecto, ¿verdad? Que falla por todos lados. Pero una cosa tengo. Que soy legal, transparente y voy de cara. Amén. Y al que tengo que decirle guapo se lo digo. Sin esconderme, al que tengo que decirle feo se lo digo. Porque creo que así tiene que ser un hombre y una mujer de Dios. Amén. Todo lo demás es dudoso. El que va es dudoso. Lleva un espíritu dudoso. Sigo un poquito más. Ya termino. Habacuc entiende que el juicio tiene que venir. Que Dios tiene que tratar al pueblo para purificar lo que no es suyo y quitar la impureza del pueblo y dejar el pueblo limpio, porque Dios quiere un pueblo limpio. No digan nada, mejor. Y Habacuc deja de quejarse y de protestar. ¿Y saben lo que hace? Lo mejor que puedes hacer tú.
comenzad a orar. Porque mientras te quejes y no ores, no consigues nada. Pero cuando ores y dejes de quejarte es cuando Dios comienza a trabajar en tu vida. Porque Él sabe que el atajo más corto para la solución es reconocer y orar. Y entonces dice: oh Jehová, he oído tu palabra. Y también el principio de la sabiduría es el temor al pastor. Eso dice la Biblia. No, al pastor no tienes que temer, lo que el pastor no tiene nada, ni que darte ni que quitarte. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y tengo que deciros algo, hermanos. El principio del avivamiento es el que teme y respeta la palabra de Dios. Y dice, atención, me dejáis que comparta el texto. Dice, yo creo que vais a estar de acuerdo conmigo. Dice, aviva tu obra. No tienes ese sentir. No crees en el avivamiento, ¿verdad? ¿Crees en el avivamiento, sí o no? ¿Esperas un avivamiento, sí o no? Dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos hazla conocer. Te voy a leer la nueva versión internacional. Señor, he sabido de tu fama y de tus obras, Señor. Me dejan pasmado, así dice. Realiza algo nuevo en nuestros días. Hazla conocer en nuestro tiempo, está diciendo. He escuchado lo que hiciste con nuestros ancianos y me he quedado atónito, porque ellos hacían cosas grandes y ahora no las vemos por ninguna parte. Pero hoy te pido que vuelvas a venir de nuevo y hacerlas de nuevo. Hay otra versión que dice, nueva traducción viviente, he oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos en este momento de profunda necesidad. Ay, Padre, ¿cómo está la obra, hermanos? La obra está en una profunda necesidad de que Dios la visite. ¿No lo crees esto? Estamos en una profunda necesidad de que Dios nos visite. Gloria al Señor. Dice, ayúdanos otra vez, como lo hiciste en el pasado. Esta es la oración de hoy. Dice, Señor, vuelve a pasar por las ascuas que dejaste y vuelve a avivarlas de nuevo. Gloria al Señor. Estoy cansado, lo digo sí o no, estoy cansado de ver el evangelio que hay hoy y añorado del evangelio que había antaño. Hoy estamos en el evangelio de la red social. Todos nos publicamos, todos nos ponemos la fotografía, salmistas de cartel, hay coros que están cantando músicas del mundo con letras de Dios. Hermanos, ¿dónde está la inspiración de los salmistas? Gente que dice adoración íntima y se pone en la cámara delante. ¿Cómo va a ser una adoración íntima con una cámara delante, hermanos? Si ya te estás publicando, la adoración íntima, el llorar a solas con Dios, el tirarte al suelo con Dios, el derramar lágrimas al suelo con Dios. Ya está bien, hermanos. Hoy lloro a Dios y si oras conmigo me apoyas y le digo, Señor, reaviva de nuevo el fuego en medio de tu obra. Que se levante de nuevo la intimidad con Dios. Que se levante de nuevo los hombres que viven en la soledad. Que se levante de nuevo la oración como algo necesario en la obra. Que ya está bien de tanto mensaje adornado. Queremos palabra recibida del cielo. Tanto hemos cambiado en tan poco tiempo. Que te pongo media hora de oración y te quejas. Y me llamas pesado. Pero hermanos, pero ustedes se piensan que yo no me di cuenta de todo. Después de 30 años de evangelio y de darle la vuelta a España frente a Portugal 30 veces, con esto veo todo, que me hago el tonto. Pero escucho todo, y cuando se pierde, cuando viene todo, me critica porque pongo media hora de oración. Y me llamas pesado. No, pesado no. Es que tú no quieres orar. Y quieres colgarme a mí el cartel de pesado. No vengas a la oración si nadie te obliga. Pero no critiques la oración. Porque el que critica la oración tiene un problema muy grave, ¿eh? Amén. Quizás tenga ser alma enferma, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¡Cuidado! Porque al Hijo de Dios le gusta la oración. Amén. Y este es el evangelio que yo quiero vivir. El que a mí me da la gana, sin someterme a nadie ni a nada,
y que no me digan nada, que yo hago lo que quiero. Y voy para adelante y para atrás y para atrás y para adelante. Parece el pastor hoy, hablando, ¿eh? ¿Eh? Eso sí. A luego el pastor y a los bueno, pastor, no digo el pastor, a todo el mundo, a acribillarlo. Es que no está ungido. Es que no da la tarde. No me digan nada, que yo hago lo que quiero. Y voy para. Ojalá Dios, hermanos, volviéramos a la sencillez que antes había. Ay, Padre. Que no podías estar, no te podías echar a dormir si te habías enfadado con tu hermano, hermano. Que tenías que ir a la 1 de la mañana y picarle a la puerta. Y con lágrimas le decía, perdóname por lo que te he hecho. Y se abrió un abrazo y se acababa todo ahí. Y ahora pasan las semanas y lo guardas, lo guardas, lo guardas. Y es un problema. Estás muy lejos de Dios y del Evangelio. El Evangelio es así, hermanos. Gloria a Dios. Y dice el versículo 3. Me encanta este silencio, Bastián. Porque eso es la conciencia que está trabajando. Amén. Dios vendrá. ¿Sabes cuál es el problema que tenemos hoy? Que hemos aprendido a hacer culto sin Dios. ¡Ja! Yo sé, tengo tablas. Llevo ya años. Sé cómo pellizcar a la iglesia y la emociono. Pues de mi palabra, ¿qué hago? Si ahora, miren, aquí hay no sé cuántos mensajes. Usted me dice, predica ese. Y se lo predico y sin esfuerzo, hasta lo emociono. Hemos aprendido. Tenemos tablas ya. Yo tengo una niña pequeñita mía ya que está empezando a andar. En Oliva van a salir los dientes, en Oliva está andando. Eso libera. Ya cuando sea mocita me voy. No, aquí no. Eso ya está cerca. Y ahora ella quiere andar, se hace la mujereta. Pero como no hacen así, se cae, pierde el equilibrio, hace así, busca a mi madre y la cojo. Y digo, vamos, papá. Así hay que caminar en el Evangelio. No te quedes tan autosuficiente que puedes caminar tan fácil tú solo. Necesitamos ir de la mano de Dios. No podemos predicar sin Dios. Por tablas. No podemos cantar por don. No podemos tocar por talento. No podemos hacer reuniones por estructuras. Necesitamos que Dios venga. Necesitamos que Dios esté con nosotros. Así que en esta tarde termino con esto. Hay más ahí, pero creo que ya está bien. Yo le pido al Señor, reaviva de nuevo tu obra. Pasa de nuevo por las ascuas. Por aquellas personas que antes venían 2 horas al culto y se tiraban de rodillas y lloraban y no se quejaban. Que vuelva Dios a provocar ese celo en ti. Por aquellas personas que se ponían el despertador a las 6 de la mañana para buscar el rostro de Dios. Hoy le pido a Dios que vuelva a venir ese sentimiento. Por aquellas mujeres que estaban haciendo la faena y tenían que parar y tirar la escoba porque salían llorando y se tenían que meter en la habitación a derramar lágrimas. Le pido a Dios que venga de nuevo ese sentimiento en ti. Por aquellas personas que no podían vivir sin orar, hermanos. Que venían del mercado, pegaban un bocado y se iban a la iglesia o se encerraban en el cuarto a buscar a Dios. Le pido al Señor que venga de nuevo ese sentido en ti. Que volvamos a ese evangelio sencillo, sin tanto punto, ni tanto orgullo, ni tanto buscar defectos, ni con el metro de la conjetura, ni de, no, hermanos, dejemos todo eso, no nos destruyamos nosotros mismos, no nos frenemos, no nos iramos. Hermanos, vamos a pedirle a Dios que venga de nuevo sobre estas ascuas y traiga un avivamiento sobre vida gloriosa. Esta es la palabra que tenía para vosotros esta tarde. Amén.